Pobres Criaturas es la nueva película de Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone, Willem Dafoe y Mark Ruffalo. Es una de las grandes candidatas de los Oscars de este 2024. Decir que es una reinvención de la historia de Frankenstein es quedarse corto, porque esta película realmente trata sobre la vida misma y la liberación femenina. Es el descubrimiento del papel de Bella Baxter, la protagonista, en un mundo mucho más grande del que le han situado desde el principio. Esto lo podemos notar en las escenas del comienzo que son en blanco y negro, para simbolizar la vida aburrida de Bella y la visión unidireccional de los principios y valores que le han inculcado desde el momento en que su cuerpo fue resucitado. Los colores, sin embargo, son utilizados para representar los matices de ese mundo que es tan extraño para ella. Un mundo lleno de placeres, bondad, felicidad, filosofía e injusticias. Claramente es una película feminista, pero los roles masculinos están equilibrados. Y estos nos recuerdan que las vivencias, tanto positivas como negativas, son indispensables para el aprendizaje en nuestro proceso por alcanzar la madurez. Esto, por supuesto, se vincula con la idea de que Bella tiene el cerebro de un infante y que va evolucionando con el transcurso de la misma historia, al igual que lo haríamos nosotros en este viaje que llamamos vida. Los colores no solamente se usan para representar la percepción que tiene Bella sobre el mundo, sino la misma música, que es desafinada como un reflejo de ella tratando de entender las reglas de la sociedad. La película hace un gran énfasis en las escenas de sexo como parte del descubrimiento de su propio cuerpo y de su propia sexualidad, canalizando el sexo como una necesidad básica, instintiva y natural, en lugar de verlo como el tabú que quiere imponerle la sociedad. A través de las escenas de sexo vamos descubriendo nuevos personajes que se van abriendo emocionalmente y con los cuales Bella aprende las características de lo que realmente nos hace a cada uno humanos. La imposición del status quo es un tema central en la historia de esta película y esto lo podemos ver a través del personaje de Mark Ruffalo, quien interpreta a un abogado libertino que arrastra a Bella a su vida de placeres, pero deja de agradarle cuando ella comienza a crear su propio criterio y convertirse en un reflejo de él mismo. Él es completamente incapaz de verse en ese espejo y no duda en juzgarla por sus propios defectos. A nivel de actuaciones, esta es una película fenomenal. Creo que Emma Stone este año se va a estar llevando el Oscar por Mejor Actriz por saber converger a la perfección los matices de ese viaje de descubrimiento. Mark Ruffalo no se queda atrás, le queda fenomenal el cambio de rol de el chico bueno al que estábamos acostumbrados en otras películas y por supuesto en el universo cinematográfico de Marvel como el Dr. Bruce Banner. Los que han visto las películas de Yorgos Lanthimos como La Favorita o La Langosta notarán que él tiene un estilo bastante extraño y mucho de eso se traslada a esta película. Es válido pensar que entra un poco en el terreno de lo pretencioso de vez en cuando, especialmente en esas escenas que sirven de transición entre capítulos que tienen unas imágenes increíbles e impactantes, pero también muy extrañas. Entiendo que tienen un significado más profundo que eso, pero yo creo que es solo raro por ser raro. Esta es una película bastante interesante, definitivamente es todo un viaje, tiene gran fotografía, excelentes actuaciones y unos temas manejados con una profundidad artística. Todas estas características la convierten en una de las candidatas más fuertes de los Oscars de este 2024. Ahora yo quiero saber qué es lo que piensan ustedes sobre Pobres Criaturas. No se olviden de dejarlo en la caja de comentarios, además de darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en la próxima review. Para finalizar, les recuerdo que si gustan aportar una donación a su alcance, pueden hacerlo por medio de PayPal, cuyo link está en la descripción.